Hola, yo soy Dado y bienvenidos a mi canal. En este video les traigo la segunda parte de la serie de rumores de Life Weaver. Así que vamos a empezar. Puedes activar la plataforma de pétalos cuando está debajo de la carga, cuando la plataforma está debajo, pero aún no toca la carga y el centro no está debajo de ella, sí funcionará. Se puede ver aquí que cuando intentamos pararnos en ella con el centro de la plataforma aún debajo, no se eleva. Pero tan pronto como la carga retrocede y el centro está libre, va a subir. El árbol de la vida anula el campo de inmortalidad de Batist. El árbol de la vida puede anular por completo el campo de inmortalidad de batiste el árbol de la vida anula la ulti de sigma este me parece muy interesante y si sí se puede si lo haces suficientemente rápido y logras cubrir el centro de la ulti de sigma puede ser un gran counter si lo haces correctamente pero después de intentarlo varias veces puedo decir que la verdad sí es muy difícil puedes poner la plataforma de pétalos encima de las torretas de simetra Sí, si sí puedes no romperás las torretas pero si sí puedes bloquear la línea visión de las torretas si colocas bien la plataforma de pétalos para que les tapes la visión puedes poner la trampa de Young Rat en la plataforma de pétalos? Sí, sí puedes, pero ahora si quedas atrapado la duración de la trampa va a ser completa. ¿Puede la plataforma de pétalos levantar compañeros de la trampa de Young Rat Sí, contrarresta directamente la trampa de Young Rat ya que ahora te libera más rápido y pueden ver cómo me estoy moviendo. ¿Puede la ulti de Genji? Hacer daño a través de la plataforma de pétalos? En su mayor parte, no. La Dragon Blade de Genji no puede dañar a los jugadores a través de la plataforma. Sin embargo, si el último golpe de la Dragon Blade es lo que rompe la plataforma de pétalos, el jugador de encima de ella también recibirá daño del corte. Así que ten cuidado porque si sí es posible. ¿La plataforma de pétalos puede salvarte de la ultides area? Sí, la plataforma contrarresta la ultides aérea, siempre y cuando ésta esté en el suelo. La Ulti de Sigma te afecta si estás encima de la plataforma de pétalos y te afecta, pero tienes que hacer clic sobre la plataforma y de igual manera seguiremos haciendo daño. La plataforma de pétalos en el suelo bloquea la ulti de Reinhardt? No, no puedes bloquear su ulti. Puedes poner el muro de hielo a través del árbol de la vida? No, el árbol de la vida siempre le va a ganar al muro de hielo. No importa cómo lo intentes acomodar, siempre va a ganar. ¿Puede Sombra ser atraída en plena teletransportación? No, porque su translocador tiene prioridad y rechaza la habilidad de Life Weaver. ¿Atraer compañeros cancela las ultis que se canalizan? No, la mayoría de los ultimates solo continuarán. Pero hay habilidades que no se pueden agarrar en absoluto como con Junker Queen y Uriza. Si que no puedes cancelar ninguna. Ulti. Puedes atraer y cambiar la dirección de la embestida de Reinhardt en el momento en que lo sujetas, lo que haces es cancelar la habilidad por completo de Reinhardt. Así que no, no puedes cambiar la dirección. Atraer a Junker Queen aumenta la distancia de su ulti, no puedes porque ni siquiera te da la opción de seleccionarla mientras está en su ulti. Incluso si intentas jalarla antes, la ulti de Junker Queen predomina. Puedes atraer la ulti de Diva de ninguna manera. Eso estaría muy roto si se pudiera. Solo puedes jalar a la Diva normal. Puedes Sombra, activar la plataforma de pétalos estando invisible. Tal vez no puedas disputar el objetivo, pero sí puedes usar la plataforma. Puede Sombra dejar su translocador en la plataforma de pétalos. Sí, sí puedes, pero yo no lo recomendaría porque si la plataforma se rompe, el translocador también. ¿Puede Mei poner un muro de hielo en la plataforma de pétalos? Sí, sí puedes y si lo rompes, el muro se quedará en el aire. Una copia de las habilidades de Life Weaver persisten después de volver a Echo. Aquí está Echo copiando la habilidad de Life Weaver, creando una plataforma y un árbol. Luego sacamos a Echo de la duplicación y se puede ver que el árbol persiste durante 2 segundos y la plataforma casi 3. Si sí, persisten, pero muy poco tiempo. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte para estar al tanto de todo sobre Overwatch 2.